Con 17 minutos ya se viene la Semana Santa, ¿no? Y el Perú en general tiene muchos atractivos turísticos para visitar. Uno de ellos es Ancash, la región Ancash, a 6 horas de Lima, en una carretera ya rehabilitada, en fin, posibilidades de disfrutar una franja costera que está digamos poco accidentada. Hay nevados también, ¿eh?, para todos los gustos, todos los tamaños. Está la tradicional feria o la tradición artesanal ancashina, trajes típicos, en fin, bordado de polleras. Hay facilidades. Nos acompaña el presidente de esa región, precisamente César Álvarez, que está invitando a la población a visitar Ancash. ¿Cómo le va, señor Álvarez? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Máximo. Aquí invitándoles a Ancash. Viene Semana Santa, hay muchos destinos turísticos. Vengan a nuestro callejón de Guaylas. Ahí están esperando los nevados de Huascarán, los nevados del Chacarrajo, los nevados del Altamayo, la laguna de Parón, tantas veces denunciado que la laguna de Parón pues lo vendieron a los privados, a la Duke Energy. Bueno, pues la laguna de Parón está ahí para mirarla, observarla, la laguna de Yanganuco y la ruta, y lo más, ahorita lo último es la ruta de Carhuaz, Punta Olímpica, Chaca, San Luis. ¿Qué particular tiene su estimado señor presidente regional? Mire, en Ancash, porque los nevados se descongelan, usted llega al Pastor Ruri, en 2 horas, camina en caballo unos 3 kilómetros, de ahí baja y camina 2 kilómetros a pie, realmente hasta cansado, a 5000 metros llegas pues con el bobo zapateándote, ¿no? Ya. Y inclusive ahora hay implementado cargadores, te cargan, claro, y te llevan hasta el final. En la nueva ruta ya no, usted se va a Huaraz, de Huaraz a 20 minutos Carhuaz, Carhuaz Punta Olímpica en 1 hora y media, o sea, arriba al Huascarán, por la carretera nueva que estamos haciendo, y usted baja la luna de su carro, estira la mano y escoge hielo, o sea, hielo, es extraordinario esta nueva ruta, que nos ha permitido ahorita subir del 16avo que estábamos en destino turístico, hemos subido al tercero ahorita. Ah, el tercero. O sea, porque la gente va, usted puede ir con su familia, amigo Máximo, tú, o con tu novia, Nicolás, váyanse. ¿Quién no quiere hacer un muñeco de nieve? Claro. Jugar en la nieve, tirarte en la nieve, hacer un muñeco de nieve ahí, comer un poco de nieve porque es puro, ¿no? Claro, esa sensación, sí, que aquí en la costa pues no, nadie la puede vivir, ¿no? Es increíble. Yo les invito a Semana Santa a Callejón de Guaylas. Tienen también la ruina de los famosos Chavín de Huántar, ¿no? ¿Se acuerdan de la embajada japonesa? Se planificó Chavín de Huántar, cómo tumbar a los terrucos, era porque se inspiraron en los túneles que hay en Chavín de Huántar. Vayan también a este hermoso lugar. Y no solo el Callejón de Guaylas, tenemos en la costa, acabamos de hacer la carretera Casma-Huaraz. Si usted va a Huaraz, baja de la Punta Olímpica, llega a Huaraz en la noche, en 2 horas y media está en Casma, en un buen hotel en la costa, y ya está totalmente electrificado. 2 horas y media nomás, se ha reducido bastante, ¿eh? Era 8 horas, ahora claro, con la nueva carretera que hemos construido, totalmente asfaltado, en 2 horas y media, está bañándose en tortugas, electrificado totalmente, con un par de chelas heladas. Oye, ha cambiado bastante antes. Oye, señor Álvaro, usted nos está francamente motivando, yo creo que tú eres el mejor marquetero de su región, ¿eh? No, que antes cuando llegaba a Lima, ya, recuerdo mucho el amigo Chema Salcedo, una vez me llamó por teléfono y dijo, oiga, vengo de Huaraz, carretera destrozada, pero usted. Pero así estaba, pues era terrible, pues la cantidad de curvas y todo lo demás. Sí, yo le decía, pues cierto, o sea, yo entré a la región en mi primer periodo y dije, no podemos hacer turismo si que no arreglamos las carreteras. Bueno. Hoy todas las carreteras están de Chimbote a Huaraz, 2 horas y media, Lima a Lima, Huaraz era 10 horas, ahora ¿cuánto es? En, tú y tu camioneta, tienes una camioneta, un auto en 5 horas, horas. Y un ómnibus 6 horas. ¿Con toda la seguridad se ha reducido tanto? ¿Se ha reducido tanto hasta Huaraz? Oye, pero si las carreteras están nuevecititas. Tiempo que no voy, ¿eh? Limpiecitas, no, 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 sí, negritas, asfaltado. Y para la gente que tiene miedo a los precipicios, están todas las barandas de seguridad, todo. Todo, es una carretera hermosa, o sea. Aunque se ha mejorado por la gran carretera. Habrá que verificar, porque no debe ser que sea también solamente Ñanga. Ñanga. No, que se levante. Hoy han puesto un colchón, un hueco, ¿no? En el centro de Lima, me parece, en la avenida Bancay. Hay un hueco y bueno, los peruanos siempre son ingeniosos, ¿no? Pero han puesto un colchón para tapar el hueco. Increíble, ya, pero ese es otro tema. En Chiclayo hubo un grupo de moradores que hicieron la fiesta del hueco, porque había un hueco que tenía un año y le hicieron su cumpleaños. Sí, del hueco.
para decirle al alcalde, hoy tapa el hueco, ¿no? Ahora, qué interesante la invitación que nos hace señor o presidente de la región de... dígame, señor, lo siguiente. Estamos hablando, antes de su ingreso aquí a la cabina, sobre el tema educativo, y obviamente conversamos con usted si realmente el modelo educativo que se viene trabajando se respeta las particularidades culturales, si usted nota de que hay algún cambio significativo, y, o es que sigue haciéndose lo mismo desde Lima. Sigue el mismo centralismo limeño, si hasta ahora los niños de Anca siguen leyéndole Tito juega con Dora. Pues estamos en pleno siglo XXI y los niños leen el libro Tito juega con Dora. Bueno, y cuando leen, ¿no? Porque los textos que se quemaron la última vez eran del interior del país, precisamente, ¿no? Sí, mire usted, el centralismo limeño. No llegan a la hora. No, y además, no sirve cuando llegan, porque son realidades distintas. Se sienta acá un grupo de especialistas, los iluminados limeños, y dicen, esto vamos a hacer para los niños de la sierra de Ancash, de Puno, de Andahuaylas, de Apurímac y de Huancavelica. Y nos mandan cosas que el centralismo limeño siempre quiere hacernos conocer. Y esos libros no están de acuerdo a la realidad que tenemos en nuestras provincias. Por ejemplo, en vez de decir Tito juega con Dora, ¿por qué no decir aquí hubo carambas Pedro Pablo Tuspare luchando por la liberación de los hombres del campo en Ancash, ¿no? O el gran Luis Pardo, que asaltaba a los bancos, a las haciendas para arreglar a los pobres. Recuerda su realidad, digamos, un libro regional, y con eso desaparecerían hasta las mafias. Esto no ha visto usted en los reportajes que sale unas mafias donde un libro que cuesta 28 soles termina pagando 80 soles el ciudadano. Yo en el colegio de mis hijos, 120 soles un libro. Y resulta que esas mafias desde Lima ya te venden el libro ya prácticamente direccionado. Hasta esas mafias se acabaría si es que hacemos una descentralización real y que los libros sean elaborados en las regiones, por supuesto con asesoramiento técnico del Ministerio de Educación, pero con nuestras realidades. Hasta la mafia de las grandes editoriales se caería con eso. Ahora, ¿finalmente les llegaron libros o no para su región? No, ya mi director me informó, mi director de Regional de Educación, no hay libros. ¿No hay libros? Hasta mayo no hay libros. ¿Ves? Todos los centralistas hasta que se ha quemado todo junto acá. O sea, no puedes poner la canasta en un mismo... No pones los huevos. Claro, te caes y ahí se quemó todo. Pero ¿qué hubiese pasado si esos libros se descentralizan y se imprimen en cada región? Uno, genera empleo a las imprentas locales. Obvio, locales. ¿No? Interesante, ¿eh? Claro, generas empleo a las imprentas, genera empleo a un trabajador, al distribuidor del libro, y prácticamente con la nueva realidad que aplican nuestros técnicos de la región a los libros, el plan curricular a la región, creo que cambiaría bastante. Y si se incendia, ponte que se incendie Puno, se incendió Puno, y al toque repararían ahí, pero ya se incendió todo el país, todos los libros que iban a ir a todo el país los se han quemado acá, o sea, y hasta mayo no va a haber nada. Por eso es que este programa, si quiere el gobierno romper las mafias en educación, romper estas editoriales que sobrevaloran los libros y romper el centralismo limeño, señor, devuélvenos a las regiones el que nosotros podamos. El otro día le cuento, sacaron un calendario y pusieron la foto del presidente. Me han denunciado. Denuncia, ¿por qué ha puesto la foto del presidente en este calendario que es de educación? Yo tuve que renegar con el director de educación y dije, ¿por qué pone mi foto? Pero me dice, llegaste la foto del presidente también de la República en todos los libros que nos mandan de Lima. Toditas las fotos. Que ahora no han puesto ya la foto de Alan. Bueno, en ese tiempo era la de Alan, ¿no? Ya. Ahora no sé, porque no nos han llegado, pues se ha quemado todo, ¿no? Sí, este año. Pues, pero te aseguro que igual. Yo creo que es un tema muy interesante que están tocando, que los peruanos de abajo, los que estamos en los pleitos del día a día ahí en nuestras regiones, debemos participar activamente, ¿no? Sí, pues. Tienen los mismos derechos, ¿no? Ahora, dejemos la política, pues, Max, porque ha venido el presidente regional para hablar de turismo, ¿no? No, en otro momento renegamos. Y con eso sí terminamos el tema político. A ver, hay un proyecto de ley en el Congreso en la que, a propósito de la resolución esta regional, en el sentido de que Comga no va, puede ser sancionado drásticamente, incluso con la separación inmediata en el acto de los presidentes regionales. Imagino que el señor Álvarez va a tener mucho más cuidado de cometer un lapsus, ¿no? Una ordenanza. Lapsus ordenanzas, no sé cómo se llamará esto, si es que sucediera, así que usted ya lo podemos dejar sin su cargo ahí, bajo el criterio que tiene actualmente la propuesta del Congreso. A mí no me han podido sacar
del cargo, ni, sí la ni, sacar, ¿eh? Ni por vacancia, revocatoria, ni juicio, ni cárcel, no, nada, ni por Contraloría, porque Contraloría fue y encontró todas mis cosas bien. Pero sí me van a sacar por esto, esta ley del Congreso que ha presentado la un grupo de parlamentarios, diciendo que si hago una ordenanza regional y el Tribunal Constitucional me lo declara nulo, automático es la vacancia, sin derecho a proceso judicial, nada. Dice, de frente, la resolución del tribunal se va al Jurado Nacional y el Jurado Nacional declara la vacancia. Es aquí el gran problema. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ordenanzas regionales si el único instrumento de ley que tenemos para ordenar nuestras regiones? Ajá. Yo quisiera decirle aquí a los congresistas limeños, porque ya los congresistas de provincias que fueron elegidos hace un año, ya se vinieron a Lima, tienen su casa en Lima, sus hijos ya viven en Lima, estudian aquí en Lima, ya no vuelven al pueblo que los eligió. Ni por más que termine su cargo. Bueno, esto tiene nombre propio, ¿no? Es el nombre propio que bueno, la marca. Bueno, hacemos una pequeña pausa, estimado Gregorio Santos. Y regresamos inmediatamente. Regresamos con la parte final, bueno, okay, de la entrevista con César López.